Están ustedes seguramente a punto de ver uno de esos momentos mágicos del Martes Santo, pero este año del revés. El señor de San Benito, el de la presentación al pueblo, haciendo su entrada en la campana, Miguel Ángel Oliver, con una de las cuadrillas más solventes, seguro, de toda la ciudad. Claro, y es uno de los misterios esperados, uno de esos misterios portentosos de esta Semana Santa de Sevilla y fundamentalmente en esta jornada de Martes Santo, uno de esos pasos esperados, en este caso, en esta Plaza de la Campana de Sevilla, donde efectivamente desde hace muchísimos años y con ese sello de que Carlos Morán supo ofrecerle a esta grandísima cuadrilla de costaleros, pues evidentemente, seguro, estoy completamente convencido, nos van a seguir poniendo los vellos de punta en ese trabajo portentoso que esta cuadrilla de costaleros, hermanos todos de su hermandad, como muchas, como absolutamente hoy en día predominan en todos estos tipos de misterios de barrio, seguro que vamos a pasar unos momentos entrañables. A punto de hacer su aparición en la campana está José Tomás Pérez Indiano, el pintor, el autor de la portada del programa de mano de El Correo de Andalucía, ocupado más de lo que ustedes creen. Tiene los dos brazos ocupados, las dos manos ocupadas. José Tomás, qué bien rodeado estás de infancia. Víctor, estoy con el futuro. Estoy con el futuro en mis manos. Esto es muy peligroso, ¿eh? Esto es muy peligroso. Bueno, viendo a San Benito, que esto claro, es, no se puede pedir. Mientras se aficionen a lo que se están aficionando, escuchamos ahora tambores por la ventana, Ana, que será la banda del Cristo de la Sangre. La banda del Cristo de la Sangre que acaba de enfilarse ya por calle Sierpes. Está saliendo ahora mismo el misterio de la presentación y el crucificado está avanzando por la calle Sierpes. Por el niño del Potilla. Fuerte para arriba, ¿eh? A ver los privilegiados del Señor. ¡Todos por igual valiente! We'll be right back.
José Luis. Se detiene el paso de misterio de la presentación al pueblo de San Benito en La Campana. Miguel Ángel Oliver, brillante, ¿eh? Ya lo advertíamos, estábamos comentando y a la espera de la entrada en campana de este paso de misterio, que como ya viene siendo habitual año tras año, dan una lesión desde allí, desde aquel barrio de La Calzada,
cuando se presenta Sevilla, nunca mejor dicho, con estos aires valientes y estos compases de esta portentosa cuadrilla de costaleros. Además, es de categoría el conjunto del paso de Misterio. Es... ¡Tote! ¡Vámonos otra vez, mi arma! ¡Todos por igual valiente! ¡Va con él, eh! ¡Ate! Thank you.
Y ahora sí termina de hacer su... No sé si iba a decir entrada, ¿no? Termina de pasar por la carrera oficial el paso de Misterio de San Benito, Miguel Ángel. Sí, ya lo habíamos comentado, efectivamente ha sido una segunda parte igualmente espectacular. Una de esas entradas en campana, aunque haya sido a la inversa, pero esperada como todos los años. Y efectivamente,